También quiero decirles que hay obras comunes que son necesarias en todas las localidades de Córdoba. Me refiero a cordón cuneta, asfalto, a redes de agua, redes de gas. Aquí en la Cumbrecita son 1.840.000 pesos que va a recibir como mínimo el amigo intendente en estos 4 años para que siga mejorando la localidad con cordón cuneta, haciendo las obras que presenta. Y acá, y hoy le estamos entregando los primeros 460.000 que corresponden a los del año 2016. Aprovechando nuestra visita, yo sé que el intendente está encarando obras de infraestructura, así que le traemos una ayuda del Tesoro Provincial de 200.000 pesos para que siga su obra de infraestructura, querido intendente. Y nos había planteado que estaba necesitando una ambulancia. En 90 días se le va a entregar una ambulancia de traslado de un costo de 1.100.000 pesos para que tengan esa tranquilidad aquí en la Cumbre. También hablábamos con el intendente recién, cuando veníamos entrando, cruzando por el puente histórico, que es el puente que es la postal de la Cumbre del Sistema. Me dice, hay que repararlo. Y yo creo que sí, que hay que repararlo. Ya llegó hora de que se repare ese puente. Así que junto a la comunidad regional y vialidad vamos a hacer la inversión de 1.300.000 pesos para ver si este año reparamos ese puente. Y él se ríe porque sabe que yo soy un enamorado del tipo de pavimento, la entrada que hizo con piedra, que este kilómetro y algo que viene desde la ruta hasta acá. Le vamos a mandar 450.000 pesos para que haga otros 1.000 metros más de ese tipo de pavimento, que es un sello distintivo de la Cumbrecita. Y además, habló bien el amigo intendente cuando dijo del sueño del gas natural. Yo quiero que llegue el gas natural para que ustedes tengan mejor calidad de vida los que aquí viven y estén mejor atendidos los turistas cuando vengan. Finalmente, quería comentarles que Córdoba es una provincia turística que tiene una característica. La gente llega, se estaciona en un lugar y pasea con los autos. Pasea y da vuelta por la serranía, viendo las bellezas de nuestra serranía. Por eso es importante tener las vías de comunicación adecuadas. Por eso para mí era central de que nosotros pudiéramos seguir desde Potrero de Garay hasta llegar al observatorio y llegar a conectar con el camino de Altas Cumbres. Y ahora que estamos haciendo la bajada del camino de Altas Cumbres, vamos a poder conectar también hasta San Antonio de Redondo, Carlos Pay, conectarlo con Punillo, subir por Altas Cumbres e ir para el Valle de Tras la Sierra, porque eso sin duda es más comodidad para quienes viven permanentemente y para los turistas. Y hay seguramente una zona que tiene que ser comunicada aquí en el Valle de Calamuchita, que es conectar la Cumbrecita con Villa Alpina. Entonces vamos a abrir ese camino en una primera etapa, lo vamos a abrir bien y lo vamos a enripear para que tengan una vía de comunicación. Y más adelante soñaremos con llegar a faltarlo. Pero vamos abriendo camino, vamos uniendo las ciudades de nuestros valles turísticos.